Ya estamos listos. No. Hola a todos, y de nuevo en Printec. Vamos a hacer una muestra de cómo hacemos la recuperación de un plotter que normalmente lleva un sistema continuo de esta manera. Un trabajo que hacen algunos técnicos, lo cual para mí no es muy eficiente, porque pasa esto. Este plotter tiene 1200 hojas, ya le he fijado el informe. Pasa que parece que le colocaron el sistema e imprimió una semana y lo dejaron ahí. La máquina ha estado guardado un año, ya la hemos limpiado. Este es el sistema que utilizan. Vamos a cambiar el sistema y vamos a recuperar el cabezal. Ahora, hablando en costos, normalmente un técnico o un técnico de HP o un cualquier técnico te va a decir que tienes que cambiar el cabezal, que está seco, que se ha dañado, y pues eso es cierto. Pero aquí en Printec nosotros damos la posibilidad de recuperar el cabezal e instalar el sistema continuo de una manera diferente, una manera más estética, sin que te dañe partes del plotter. Nosotros brindamos servicios para Arizona. Tenemos clientes en la Universidad a las Peruanas, en la San Luis, y muchos centros donde tenemos este plotter, que normalmente te lo venden para oficina o un uso básico. Nosotros lo hacemos para un uso de negocio, porque con el sistema continuo ya no vas a cambiar cartucho nunca y no vas a estar cambiando cabezal, gracias a la tinta, que es de calidad. Y usamos pues esto es una de las fajas. Hay otra cadena que también colocamos, ya es un poco más caro el sistema. En todo caso, este sistema está costando 500, pero te garantizamos que te funciona al 100% bien, similar a una 8610, ya que tiene la contextura de una HP 8610 su cabezal. Hablando de cifras, normalmente arreglar este plotter al cliente le iba a salir un promedio de 200 en mantenimiento, un cabezal 650, y luego volver a instalar un sistema continuo entre 400 y 500, más o menos 1500, un presupuesto de 1500 para arreglar este equipo de formato ancho, un plotter. Pero en este caso no vamos a hacer todo ese proceso. Vamos a recuperar el cabezal. Para colocar el sistema continuo. En resumen, vamos a colocar nuestro sistema continuo. Está costando 500 soles y pues el paquete incluye la recuperación del cabezal y la limpieza. Así que para todos los usuarios que tengan, en este caso, sus plotters que estén paradas, pues tienen la oportunidad de volverlas a dejarlas en funcionamiento. Y pues vamos a ello. Voy a mostrar el proceso de recuperación. Es con ultrasonido, con unos líquidos especiales, todo un proceso que se ha ido requiriendo la información a través del tiempo, unos 5 a 7 años. Si voy a mostrar, van a ser partes, no va a ser todo completo, pero ya entienden la idea. Este es el cabezal del cual va a ser recuperado. Ahorita el equipo ya está configurado para el sistema continuo y ya está limpio. Lo único que falta es el cabezal, dejar recuperarlo y colocarle el sistema continuo. No baja nada, completamente nada, está dañado. Hay opción de recuperar en un 60-70%, que el cabezal más o menos está quedando en un 90%. Vamos a ver, vamos a poner pausa al video porque lo voy a lavar y luego van a ver el proceso de ultrasonido. Ya hemos lavado el cabezal. Filtramos el líquido a una temperatura adecuada. A ver, lo importante del ultrasonido.
con un líquido adecuado, a la temperatura adecuada, disuelve los pigmentos que están ahí en forma de sarro en los inyectores. Porque la tinta pigmentada tiene grasa y esa grasa puede ser disuelta. Líquido especial, proceso especial. Ahí está que diga el nombre del líquido. No hemos avanzado tan profundo, pero ya podemos ver que está bajando todo negro. ¿Por qué? Porque pues estaba todo combinado. Entonces vamos por buen camino. Ya baja el negro, ya baja el azul, el amarillo se está resistiendo, pero un poco más y queda. Para hacer recuperación de cabezal, vamos ahora a usar tinta dye de buena calidad, especial para floaters. Tenemos repuestos, insumos. Para este modelo, para muchos modelos en general. Puedes revisar en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. ¿Este vende tinta para esta empresa? No, solamente quiero. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Cuánto está la tinta? Hay de 5 y de 10. ¿El tamaño? No, no, no. ¿Puedes ponerla ahí en la mesa o sin el piso? El tamaño nada más, el de 5 es de 60 mililitros y el de 10 es de 120 mililitros. Sí, la P. No. Sprinter. ¿Qué cantidad quieres? ¿Una tanqueada? ¿O una tanqueada? ¿Normal? Sí, está trabajando, es que como se ha acabado la tinta, me sale acá la pantalla que tengo que rellenar. Ya, hay que revisarlo, ya ahorita lo voy a sacar, eso no es solo tinta. A ver, Diego, revísala.
No es necesario manipular con presión los inyectores. Porque eso es como dañamos el cabezal. Ya está bajando los colores. Si se fijan aquí, ha bajado de todos, pero el negro ha bajado más rápido. No sé si logra enfocar. Levanta. Un ratito, levanta por acá o por ahí. Levanta. Ya está, ya. Bájale. Ya. Solo queda limpiar y colocarle el sistema continuo. Bueno, eso es todo de la recuperación del cabezal. En el otro video, haciendo las pruebas, les voy a mostrar cómo ha quedado el cabezal. Ya que este video se me va a quedar un poco extenso. Y está ahora sí. Está saliendo todos los colores. Sin la necesidad de cambiar cabezal, ni cambiar cartuchos, ni nada de eso de ahí. Bueno, eso es todo, amigos. Dejen sus preguntas, consultas. Hacemos servicio a domicilio para los plotters. Y hasta el próximo video.